Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Dice Chavana, ya no solamente es el templo del Lauro, ya es la catedral, ¿no? Ya está mutando. Chavanita, qué placer tenerte por acá. Sabemos que por cuestiones ahora sí de planificación familiar, el Burtito está aquí. Saludos detrás de cámaras. Pero qué privilegio tenerte por acá, mi querido Chavanita. Hoy con una cerveza que ya nos habían pedido leve, no es multipay de nada, pero ya había gente que nos decía, ¿saben qué? Tienen que probar la IPA de la Nacional Morelos, ¿no? A cada una le ponen un nombre como de la historia de México. Ya es que hay Conspirador, que es la nueva que sacaron. Por ahí tenemos esta, que es la Nacional Morelos IPA Indian Pale Ale. Tiene más el puro estilo. Tiene el puro estilo, pero hay una que se llamaba también Edward, ¿te acuerdas? Edward, La Mosquete. La Mosquete, Fusil. Fusil. Tienen un catálogo interesante, los nombres están muy padres. Y hoy tenemos esta IPA, que de entrada, no sé en cuánto la consigan ustedes. No vamos a hablar tanto del precio, pero sí vamos a hablar de que en relación precio-calidad, yo creo en el mercado hay muy pocas de este nivel. La relación precio-calidad de ella está excelente. Y es una cervecería pues siempre muy comprometida, ¿no? La verdad, yo por ahí conozco a los, a los fabricantes de esta cerveza, y pues sí, es gente muy comprometida con todo, la verdad, porque luego hay cervezas que la gente puede escribir ahí, no, pues yo probé tal artesanal mexicana y se la tumba así, pero ¿cuánto valen? Esta también sí busca llegar al mercado así más global, ¿no? ¿O tú qué piensas, Chamanita? Pues ya la he probado y he hecho trampa, he probado otras y tiene nivel esta cosa. Trae nivel, ¿verdad? Y para el precio más. Para el precio más. No, hombre, pues vamos a darle, mi querido Chavanita. Vamos a sacar ese destapador. Adelante. La vamos a probar al tiempo. ¿Por qué? Porque aquí donde vivimos todavía hace frío y está muy templadita, ¿no? Está bastante a gusto. De hecho, una cerveza buena al tiempo fría te sabe buena. No hay bronca. Pues según eso, los lúpulos se conservan más en frío, ¿no? Pero sí, el lúpulo va un poquito más para conservación en el frío. Pero vaya que sí son delicadas las IPA, pero bueno. Nos la vamos a jugar, es un lote muy fresco. Cabe destacar que acaba de elaborarse este lote. Una IPA, cuando tú la agarras, fíjate. Bueno, aquí, ahorita chequemos el lote, pero es el último lote que sacaron. Acaba de salir. Una IPA, cuando tú la sacas de un lote de 3 a 6 meses, está en su punto así. Es la vida padre de una IPA, ¿no? De 3 a 6 meses está en su punto después de haber sacado el lote. Pues vamos a empezar por ese color ambarino. Todavía la luz del sol nos permite ver bastante bien este color ambarino. Recuerda un poquito al cobre, ¿no? Sí, con un poquito de como de basuritas por ahí volando. ¿Tú la ves un poquito turbia? Sí. Sí, ya la vi, sí es cierto. Tiene, es filtrada, pero sí semifiltrada, digamos, ¿no? Y la espuma tiene una corona interesante, espuma. Yo creo que no es blanco como tal, es un poquito tirándole como al beige. Me da un poquito al color blanco ostión, que le llaman, el blanco ostión. Y pues de antemano ya están saltando los aromas de inmediato. Pues sí, lupulada, pero fíjate que a mí se me hace una lupulación desde la entrada, no tan perfumada como la IPA gringa como tal. Me recuerda más a las IPAs inglesas de entrada. Está más suavecita. Está más balanceada con la malta, ¿no? Sí, no es una IPA tan perfumada, pero huele muy rico ya cuando, o sea, no es, digamos, para captarlo no hay, por eso escogimos esta pequeña copa para cerveza frutal. Pues vamos a lo más interesante, mi querido amigo, algo que captes tú por ahí en el aroma. Yo digo que está muy balanceada, sí destaca el lúpulo, pero la malta también está ahí presente, ¿no? Sí, me da un aroma como si fuera tamarindo, algo así. Sí, como exactamente. Sí. Pues vamos a lo más interesante, ¿cómo ves, mi querido Chavanita? Vamos. Prost. Muy rica. Una cerveza que reitero, me recuerda más a las Pale Ale británicas, ¿no? No, no es la IPA gringa que uno por acá conoce de estilo. Y al final sí queda presente el lúpulo. Sí queda el amargor. No ha entrado en boca. A la entrada en boca es muy balanceada, ¿verdad? El lúpulo se queda un poquito presente después. Se me carbonatación en la lengua, sí se siente medio
medio rarita, y lo que te duerme, y luego se acaba la carbonatación y te empieza a dar el sabor a amargo de la IPA. Queda el amargor al final, ¿verdad? Sí, después de que se agapa el gas. Tienes razón, yo pensé que el amargor no se iba a manifestar porque no huele tanto, pero ya al final sí se queda en el retrogusto el amargor muy, muy interesante de esta cerveza. Yo tengo el sabor ahí en la boca. Sí. Sí, es una cerveza muy interesante, la verdad. Muy, muy interesante. Y reitero, lo voy a afirmar, la relación precio-calidad está, pero sí. De 10. Está de 10 la relación precio-calidad. Aún así, esta yo sí la recomendaría un poco más fría para que pegue más el sabor al lúpulo. Sí. Aunque al tiempo está hermosa, ¿no? Sí. También. Bastante, bastante bien. De maridaje, chavanita, ¿qué propondrías para esta cervecita? Con esto yo creo que un pollito a la plancha. Pescado, a mí no me gusta, pero le recomiendo pescado. Carnes blancas, ¿verdad? No es para carnes rojas. Para carnes rojas no. Sí, sería para carnes blancas, yo coincido totalmente. Inclusive los que son, como dices, amantes por ahí de un filete de pescado, de repente de una milanesa de pollo. Por ahí, como es un pollo asado, tal cual, una pechuga asada al carboncito, así rico. Unos quesitos, panela. Ándale, unos quesitos, algo ligero. Algo ligero. Y maridaría perfectamente bien. Y de musidaje, chavanita, ¿a ti qué te gustaría para estar cotorreando con esta cerveza? ¿Qué rolas pondrías? No, yo pongo puro death metal, así que... ¿Algo de death metal? Sí, yo... Está bien, está bien. Sin ningún problema, a mí también me gusta mucho el death, el black. Claro que hay bandas bastante interesantes en el género. Y pues la cuestión rítmica, ¿no? Del dead, del black, evolucionó bastante. Por allá en el norte de Europa, países nórdicos. ¿Y alguna recomendación en especial de temperatura para esta cerveza, chavanita? Yo diría que helada, ¿no? Helada, pues sí, unas... 8 grados. Unos 8 grados, 7. Fresca. Fresca. ¿Cómo está? Bueno, aquí está un poquito menos. Super. Aquí está como a 10, 11 grados. Más, yo creo, incluso. Pero vaya que a unos 8 grados yo también estaría bastante bien, ¿no? Fresca. Frita, sí. No, nada de helada ni nada. Y por ahí platícanos, Chavana, ahorita que te hemos estado invitando aquí al canal. ¿En qué consiste el canal de El Chavana? Se llama así, ¿verdad? El Chavana, como la página de Facebook. Sí. ¿De en qué consiste tu canal? Pues quiero meter varias opciones, así lo que es la... Laboratorio de Chavana, que es con mezclas, otro también con laboratorio, pero cocina. Ah, de cocinando con Chavana. Con cervezas y cosas así. También así que la prioridad o la estrella sería el alcohol, las cervezas. Y mixología, ¿verdad? Mixología. Bien raras. Sí. Pero sí, bueno, te han salido una muy buena. Yo recuerdo una que participé en tu canal hace, todavía no abríamos el bar, de hecho, que era Ballantine's and Valentine's, que era cerveza Ballantine rusa con whisky Ballantine. Y sabe, obviamente, muy parecido a una bomba irlandesa, ¿no? Que, por cierto, el otro día se le preparó aquí a un buen amigo, a Memo, un saludo, una bomba irlandesa, y sí lo tronó, ¿verdad? Sí lo tumbó. Ya venía ambientado, pero... No, de hecho, no venía tan ambientado, pero sí la versión que le tocó a él fue con Lágrimas Negras. No era con Guinness, ¿verdad? No era cualquier cosa. Sí, fue una super bomba, ya no irlandesa, ya mezclada, ¿no? No, oh, qué tremendo, chavanita. Oye, y por ahí también, entonces, invitarlos a que se suscriban a tu canal, al Chavana. Decías que hay mixologías interesantes, ahí por ahí va a haber una sección de cocina también nueva. Sí, cocina. ¿Y cómo te encuentra? Como el Chavana, tal el cual. Chavana. El ahí Chavana. Ahí voy a salir después de mi pariente, que Ernesto Chavana. Voy a salir después de él. Ahí saludos, sí. Primero sale él, el conductor. Muchas veces, pero sí ya esos son niveles diferentes. Así yo apenas voy empezando, no tengo seguidores apenas voy. No le puedo ganar tampoco a él, pero está cañón. Pero que ya lo invito a hacer una cata, un día que quiera el jalar. Sí, no, está muy lejos, pero si quiere. sí, jala, va, ¿verdad? Y pues también invitarlo, chavanita, por ahí a que le den like aquí al video, ¿no? Que se suscriban también aquí a Casa Baviera. Por cierto, el canal de Chavana estará apareciendo en la descripción. Vamos a dejar la liga, Brutito, para que no se nos pase. Hacia el canal de Chavana y la liga también hacia la cabaña del Descorche. La cabaña del Desbroche, que ya va para 12,000, no sé cuántos. Va bien la cabaña del Desbroche por ahí. Y bueno, pues no olviden también entrar a Casa Baviera, ¿no? Ya vamos para los 100,000, ahora sí, ya muy cerquita. Y pues invitarlos a que prueben esta cervecita nacional Morelos IPA India Pale Ale de 5 grados de alcohol. Cabe destacar, muy bien balanceaditas, muy tenés. Bien, muy a gusto, una cerveza bastante
interesante y bueno, pues catarla por ahí en una tulipa o algo así, ¿no? Para que potencie más los aromas de antemano, ¿verdad? Bueno, chavanita, pues sin nada más que decir. Prost. Prost. Saben, pídala, ahí se la mandamos también. Ah, sí, pídala 476-113-5722 WhatsApp. Saludos.